Como siempre es un gusto que nos acompañe en esto que es el programa universitario Los Nicolaitas. En nombre de mi compañera Yareri Sánchez le doy la más cordial bienvenida a 30 minutos de información. También saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Nicolaita XSV, la emisora de la Universidad Michoacana. En información le comento que debido a la toma del Centro de Información Articultura por parte del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, se trasladó el foro informativo para el fortalecimiento del sistema de jubilaciones y pensiones a 15 espacios universitarios a través de las salas multimedia, con la finalidad de contribuir al ejercicio responsable del derecho a la información y abonando a la transparencia. En más detalle, le quiero comentar que el municipio de Pátzcuaro y la Universidad Michoacana conmemoraron el 252 aniversario luctuoso de Vasco de Quiroga, el humanista y fundador de la Casa de Hidalgo. Estos son los detalles. Al conmemorarse el 252 aniversario luctuoso de Vasco de Quiroga, el municipio de Pátzcuaro, encabezado por Víctor Báez Ceja, realizó una serie de eventos para recordar su vida y obra. El día comenzó con el Congreso Vasco de Quiroga, donde el rector Medardo Serna González expuso la importancia de su ideología, quien dedicó a la búsqueda del bien común, la consolidación de la familia, la democratización de la educación y el trabajo como una forma de desarrollo humano y social. Acto seguido se realizó el desfile donde participaron el alcalde de Pátzcuaro, el rector Medardo Serna González, la secretaria estatal de Turismo Claudia Chávez López, representante del gobernador Silvano Aureoles Conejo, así como representantes del Poder Judicial y Legislativo, la 21ª Zona Militar, la Iglesia Católica a través del cardenal emérito Alberto Suárez Inda, quienes partieron del teatro Emperador Calzoncin hacia la Plaza Mayor, donde estaban también presentes demás autoridades nicolaitas y estudiantes de nivel básico y medio superior de la ciudad, para dar lugar al acto luctuoso frente a la estatua de Don Vasco de Quiroga. Tsutsuki Heredia Pacheco, directora de la Facultad de Historia de la Casa de Hidalgo, fue la oradora oficial y habló de la determinación del humanista español que dejó una huella indeleble en la historia de Michoacán e integró los pueblos originarios de una manera pacífica y respetuosa de su cultura. Mencionó que la Universidad Michoacana lo adoptó como una de las figuras icónicas, por lo que se instituyó la Presea Vasco de Quiroga. Acto seguido, se continuó con el recorrido hacia el Real Colegio de San Nicolás de Hidalgo, hoy Museo de Artes e Industrias Populares, donde se colocó una guardia de honor y el rector Medardo Serna González dirigió unas palabras en un marco de total respeto, donde reconoció los retos que se tienen que enfrentar de manera conjunta y unidos. Habló de la fortaleza nicolaita basada en los valores de Don Vasco de Quiroga. Posteriormente se trasladaron a la basílica donde se encuentran los restos mortales del ilustre fundador de la Casa de Hidalgo para finalmente concentrarse en la comitiva en el ex convento jesuita donde se oficializó la constitución del Comité Espacio Centenario Nicolaita de Pátzcuaro. Al término de este evento, el rector Medardo Serna González, en reunión con los medios de comunicación, habló sobre el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios. Vamos a estar empezando con 7 profesores. Es importante mencionar que administrativamente este centro de estudios de pueblos originarios va a depender del Instituto de Investigaciones Históricas. En este instituto ya tenemos a los investigadores, varios de nuestros investigadores son académicos nativos de pueblos purépechas. El coordinador de este centro es el doctor Amaruk Lucas. El doctor Amaruk Lucas es nativo de Santa Fe de la Laguna. Es, por supuesto, un especialista en lengua purépecha. Él habla desde niño. Los recursos son ya gastos de operación asignados al instituto. El Instituto de Investigaciones Históricas ya tiene un presupuesto de operación, con esos recursos va a estar funcionando. No se han requerido mayores recursos, no se ha incrementado el gasto de operación. Está ubicado
La entrada, entrada a Páscuaro, en el crucero, en el crucero de Santa Clara, Morelia, Páscuaro, ¿no? El mandatario nicolaita también se refirió al proyecto del Centro Nacional de Acuacultura que se encuentra detenido. Es un proyecto de varias etapas. La primera etapa, estaríamos hablando de 40 millones de pesos. En la primera etapa yo espero que contemos con el apoyo federal, con la participación de autoridades locales, de la universidad. Yo espero que sea un gran proyecto. Ya tenemos el proyecto ejecutivo. Es importante mencionar que veníamos muy bien con ese proyecto. La crisis del 2016, económicamente hablando, de la Universidad Michoacana, impidió que se avanzara en ese proyecto porque los pocos recursos que teníamos se destinaron a salarios. Fue el triunfo de la Revolución Mexicana cuando, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortiz Rubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la máxima casa de estudios del estado. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le comento que tras 25 años de haber iniciado por primera vez la Exporienta, continúa con su labor de guiar a los jóvenes en la selección de su carrera universitaria. Este año se mostraron 41 carreras nicolaitas y estuvieron presentes más de 10 instituciones educativas del estado. Veamos los detalles. Durante 3 días, estudiantes del bachillerato del estado pudieron conocer la oferta educativa que tiene la Universidad Michoacana y 10 de las principales instituciones de educación superior del estado, así como los perfiles de ingreso, todo ello al recorrer los pasillos de Ciudad Universitaria durante la 25ª edición de la Expoorienta 2017. 41 programas educativos de licenciatura son la actual oferta académica que tiene la máxima casa de estudios del estado. Fabiola González Betanzos, coordinadora de Exporienta y directora del Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado, durante el acto inaugural hizo mención a la nueva oferta académica de la Universidad Michoacana, la cual ha sido diseñada con visión de futuro, pensando en aquellas capacidades y conocimientos que requerirá la sociedad en 10 años. Agregó que, según datos de la UNESCO, señala que 8 de cada 10 empleos para entonces requerirán conocimientos especializados en biotecnología, sustentabilidad, innovación tecnológica y seguridad pública de alta tecnificación. Al hacer uso de la voz, el rector Medardo Serna González se dirigió a los jóvenes y les dijo que deben seguir sus sueños, que conocen de las capacidades y el interés por cumplirlos. La Universidad Michoacana cuenta con 14 subsistemas y la Casa de Hidalgo es para todos los michoacanos. Mencionó que este año el proceso de ingreso tendrá una duración de 2 meses y es el único requisito de cumplir un desempeño académico suficiente para cursar un programa de estudios. Acto seguido dio por inaugurada la Exporienta 2017 y lo realizó en compañía de los secretarios general Salvador García y el secretario académico Jaime Espino Valencia, Jesús Manuel Ochoa Peña, secretario técnico de la Secretaría de los Jóvenes, en representación del gobernador Silvano Aureoles Conejo, el representante de la diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso Local, Luis Manuel Rodríguez García, y directores de las facultades nicolaitas hicieron un corte inaugural y un recorrido por los stands de las diferentes instituciones invitadas. Después de esta corta pausa, continuamos con más información de la Universidad Michoacana y los detalles que contextualizan a nuestra máxima casa de estudios. Ya regresamos.
Con un monto total de 43 millones de pesos, la Universidad Michoacana puso en operación 26 aulas multimedia en beneficio de los 41 programas de licenciatura. Entregó equipo a 26 facultades, así como para el Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado, con el propósito de dedicarlo a la capacitación docente. Estos son los hechos. Con una inversión federal del orden de 43 millones de pesos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo puso en operación 26 aulas multimedia en beneficio de los 41 programas de licenciatura, con lo cual se optimizará la enseñanza para los alumnos nicolaitas, afirmó el rector Medardo Sena González, al señalar que es con una visión de excelencia como se alcanza la calidad académica. Durante el evento de entrega de los resguardos del equipo a cada una de las 26 facultades, en donde se inicia a partir de ya la operación de estos espacios, el rector agradeció a la Subsecretaría de Educación Superior esta inversión, lo cual solo es posible gestionar si se mantienen los estándares de calidad educativa que han llevado a la Casa de Hidalgo a mantenerse entre las 10 mejores instituciones de educación superior en el país. Acompañado en el presidium por el secretario académico Jaime Espino Valencia, el general Salvador García Espinosa, así como por el representante del subsecretario de Educación Superior, Miguel López Miranda, y Edith Alcaraz López, quien acudió con la representación del gobernador del estado. El rector Nicolaita afirmó que es obligación de la institución que representa el poner bases firmes al futuro de los alumnos, quienes confían su plan de vida a la institución. Añadió que toca ahora a los docentes acceder a la capacitación necesaria para aprovechar al máximo los recursos didácticos y tecnológicos que ofrecen dichos espacios multimedia, sin olvidar el acompañamiento personal, de valores y ejemplo que ha caracterizado siempre a los catedráticos nicolaitas. De esta forma, concluyó Sena González, coadyuvamos a aumentar las posibilidades de acceso a la educación superior en Michoacán. Jaime Espino Valencia, secretario académico, detalló que la inversión hecha con fondos para la mejora educativa de la Secretaría de Educación Pública se destinó al equipamiento de estos espacios con estación de trabajo para el profesor, una pantalla multimedia, computadoras portátiles para 25 alumnos con sus respectivos muebles de trabajo, red de internet, sistema de videoconferencias y un mueble para el resguardo del equipo, así como el hardware y software respectivos. Enfatizó que serán beneficiados con su uso los estudiantes de los 41 programas educativos de licenciatura de la Casa de Hidalgo, además de quedar una sala disponible para el Centro de Formación Docente y Atención Integral al Alumnado, con el propósito de dedicarlo a la capacitación docente. En próximas fechas se abrirán las carreras de Mecatrónica y Mercadotecnia. El rector Medardo Sena González nos da más detalles al respecto. Mecatrónica y Mercadotecnia. A partir de este ciclo escolar. En ese sentido, ¿considera que hay carreras que deban desaparecer en la Universidad de Michoacana ante la renovación, esto que ya explicaba la titular del área de atención al alumnado? Todas las carreras tienen que ser actualizadas periódicamente. Es un proceso en el cual estamos inmersos y estamos trabajando permanentemente en ello. Medardo Sena habló también de la próxima convocatoria de ingreso, misma que tendrá una duración de 2 meses y se tocará en el próximo Consejo Universitario. Lo más seguro es que tengamos sesión exclusiva para este tema la siguiente semana. Faltan detalles, yo no quiero adelantar los tiempos porque hay dictámenes en manos de las comisiones permanentes del Consejo Universitario, no quisiera cometer alguna imprudencia. Tan pronto recibamos los dictámenes que tienen que ver con el proceso de admisión, citaremos al Consejo Universitario, pero lo más probable es que sea la siguiente semana. ¿Cuál sería, digamos, una vez que pasó lo del año pasado, la diferencia entre el proceso de ingreso de este año para evitar errores que se hayan cometido o evitar estos conflictos que se registraron? Eso es lo que va a discutir el Consejo Universitario. Yo les pediría que esperemos esa sesión para que una vez tomados los acuerdos por el Consejo Universitario los podamos hacer públicos. Con base en la calidad de sus programas académicos, la Casa de Hidalgo tuvo acceso a recursos provenientes de proyectos federales para el fortalecimiento de programas de licenciatura y bachillerato, por el orden de más de 3 millones de pesos en equipo de cómputo y material bibliográfico, que serán destinados a las facultades de nodos de educación a distancia de Arteaga, Huixeo, Ciudad Hidalgo, Ario de Rosales, Cualcomán, La Piedad, Tlalpujahua, Uruapan, Zacapu, Zitácuaro, a los cuales se canalizaron 958 títulos de libros por un monto de 302 mil pesos del fondo Profocie. En más información, el doctor Arturo Valencia Ortiz tomó posesión como nuevo titular de la Facultad de Medicina. Esta es la información.
En el lapso de 2 años se han realizado en absoluta paz, con inclusión y democracia, 25 relevos institucionales en dependencias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, como signo del deseo de trabajar en la unidad por parte de las comunidades de escuelas, facultades e institutos de investigación. Así lo resaltó el rector de la Casa de Hidalgo, Medaro Cera González, al dar posesión de su cargo como director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ignacio Chávez Arturo Valencia Ortiz, en una ceremonia en la que quedó de manifiesto la disposición de los sectores de la institución por el trabajo que conduzca a mantener los niveles de calidad académica en el plantel formador de médicos y nutriólogos. En una ceremonia en la que quedó de manifiesto la disposición de los sectores de la institución por el trabajo que conduzca a mantener los niveles de calidad académica en el plantel formador de médicos y nutriólogos. El rector Nicolaita resaltó la importancia de un relevo en la dirección con paz y unidad, dando preferencias a las coincidencias sobre la importancia de superación y progreso de la facultad más allá de grupos y proyectos personales. Indicó que el trabajo de grupos, sin ver por el bien de la facultad, debilita y divide, porque no se persiguen fines comunes de bienestar. Durante la ceremonia llevada a cabo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, el nuevo director Arturo Valencia Ortiz se pronunció a favor de la administración de puertas abiertas y con inclusión, lo que permite mantener la calidad académica. Refirió que se buscará la acreditación de la carrera de nutrición, para que, al igual que ya ocurre con la de médico cirujano y partero, se cuente con un doble reconocimiento nacional de calidad. Con 2 décadas de trabajo de investigación científica en la Casa de Hidalgo, para 1981, la Universidad Michoacana contaba con numerosos programas apoyados por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con ello, se publicó un catálogo de investigaciones en proceso que en conjunto sumaron 57 proyectos con el que la máxima Casa de Estudios del Estado daba cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo destacado que se realizaba en este rubro y que se mantendría hasta la actualidad, siendo parte del orgullo universitario Nicolaita. ...2017... año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Después de esta corta pausa, continuamos con más información de la Universidad Michoacana y los detalles que contextualizan a nuestra máxima casa de estudios. Ya regresamos. Les comento que la Semana Internacional del Cerebro, todos los temas más actuales sobre el estudio de las neurociencias, tuvo la participación de estudiantes de todos los niveles académicos en lo que fue el Museo de Historia Natural. El cerebro, que permite al ser humano interactuar con sus pares, reflexionar y conocer el medio ambiente para transformarlo, es motivo de celebración para la civilización moderna, afirma el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medaro Cera González, al inaugurar la Semana Internacional del Cerebro en el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano. Dicho evento, dijo Medaro Cera, es un motivo para festejar nuestras capacidades de valorarlas como herramientas fundamentales para desarrollar la capacidad de comunicar, crear, tener un lenguaje para transmitir los pensamientos y sucesos, todo lo cual constituye la revolución cognitiva en el planeta Tierra. Acompañado en el presidium por la directora de este espacio de difusión científica de la Casa de Hidalgo, Lucila Ordaz Cortés, el investigador José Miguel Cervantes Alfaro, representante regional del capítulo mexicano de la Sociedad de Neurociencia, el rector Nicolaita habló de la importancia del cerebro para el ser humano, fuente y origen de la civilización humana a lo largo de la historia. Luego de la inauguración oficial, se abrieron las conferencias programadas para la semana, entre ellas Generadores Cerebrales del Movimiento, a cargo del investigador José Miguel Cervantes Alfaro, El Código de los Sentidos, dictada por María Esther Olvera Cortés en el Laboratorio de Neurofisiología Experimental del Centro de Investigación Biomédica de Michoacán.
Les informo que la Facultad de Odontología participó en la Semana de la Salud Bucal, donde estudiantes, profesores y asociaciones dentales a través de juegos, exposiciones, conferencias y presentaciones dieron a conocer lo más actual en el cuidado de la salud bucal, ya que el problema de las caries muestra el índice más alto por mal cepillado, el consumo de dulces de los niños y la falta de cuidado dental. Algunos de los jóvenes que participaron haciendo conciencia entre los menores nos hablan sobre esta actividad. Es para que tomen conciencia de que, bueno, la causa caries, que hay que tener una adecuada protección bucal y prevenir caries y pérdida de dental. Pues primero que nada, anunciar a la población o tratar de ayudarlos a que prevengan cualquier tipo de pues enfermedad que se puede conllevar, invitarlos a que cuiden su salud, a que enseñarles a cepillar los dientes, a los niños, sobre todo desde pequeños, empezarlos a invitar a que tengan un buen hábito y a los padres también. Pues como va dirigido a los pequeñines, primeramente es prevención hacia diversos tipos de enfermedades que pueden llegar a tener los pequeñines. Y ahorita aprovechando la Semana Nacional, pues va dirigido más que nada pues a los niños. Junto con la promoción y la atención, pues se da la prevención de las distintas enfermedades que se manifiestan en la población. Y pues cambiar el hábito de la población que se tiene ahorita con las distintas enfermedades que afectan a todos. Llegamos a la sección 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. En esta ocasión, Israel Hernández nos habla acerca de los criterios de cultura que debían formularse para la creación de las escuelas preparatorias. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. En el año de 1922, fue convocado el primer Congreso de Escuelas Preparatorias a celebrarse en la Ciudad de México los días del 10 al 20 de octubre. Se giró invitación a todas las instituciones de este tipo en el país para que se enviaran uno o dos delegados, a la vez que se les daba a conocer el temario del Congreso. Como uno de los principales puntos a tratar estaba el referente al Plan de Estudios de la Enseñanza Preparatoria en el país. Y para ese fin, el día 11 comenzó la discusión del tema central, conforme a qué criterio de cultura debían formularse los planes de estudio de las escuelas preparatorias. El doctor Torres, uno de los delegados de nuestra universidad, abordó el tema con tres puntos importantes para el momento: hacer de los estudiantes hombres de cultura sólida; 2, dejarles capacidades para realizar una investigación científica; y 3, hacerlos capaces de realizar una síntesis filosófica sobre el universo y sobre la existencia. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Hasta la próxima. De esta manera hemos llegado al final de los Nicolaitas. Esperemos que esté usted informado acerca de los aconteceres más importantes de nuestra máxima casa de estudios. A nombre de mi compañera Yareli Sánchez, yo me despido y les recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, para que nos contacten, todo con TV Nicolaita. Yo me despido y esperamos verlos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto.